abre la puerta. Se recibió solo un oficio y es una carta excusa de la ministra de Educación que había sido invitada para hoy día, en la cual señala que en el mismo horario le corresponde asistir a la sesión del Consejo Asesor sobre Reformas a la Educación Superior, razón por la cual no puede asistir, pero solicita que se le invite para el próximo lunes 22 de abril. Eso es todo. ¿Con nosotros? ¿Ah? No, ningún problema. ¿No la invitamos así nomás o luego podríamos...? Como ustedes quieran, da lo mismo, ¿sí? Acuerdo. Entonces se va a invitar a la ministra de Educación para el próximo lunes 22, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Ahí sí, me había olvidado. Bueno, con objeto de continuar su cometido y dar cumplimiento a lo encomendado en el mandato, se ha invitado, ya están acá las dos presentes, agradecemos que hayan respondido a nuestra invitación, a la presidenta del Colegio Médico de Chile, señora Iskia Siches Pastén, y a la señora vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, la señora Claudia Cortés, con la que vamos a empezar esta presentación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Espérenme un segundo. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que ustedes ya han tenido un par de sesiones, así que me imagino que parte del diagnóstico en términos de números y del aumento del VIH ya lo han visto, así que yo lo voy a ver muy brevemente, pero no se ve nada. No, no lo han visto. No lo van a ver ahora tampoco. Pero estaba funcionando recién. Sí, recién estaba funcionando. ¿No lo habrán tapado o cerrado? No. Ah, sí. ¿Está apagado? Sí, se ha apagado. Seguramente se desenchufó. Ya. O sea, yo no he movido nada. Sí, pues estaba funcionando todo el rato. Ahí está partiendo. Sí, pero está la proyectora. Entonces, como les comentaba, es un diagnóstico más bien breve porque ustedes ya lo han conocido y más bien enfrentado a las propuestas que como Sociedad Chilena de Infectología, nuestra sociedad tiene más de 35 años, somos el referente técnico, nos dividimos en distintas comisiones, hay una comisión consultiva de SIDA de la que yo soy parte, yo soy vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y soy médico tratante de VIH en el principal centro de VIH, por eso vine yo y no vino el presidente que es pediatra y que la verdad no ve VIH, así que consideramos que técnicamente era mejor que estuviera yo acá representando a la sociedad. Existe, como ustedes deben saber, lo que se conoce como la ley del SIDA, que es la 19.779, que fue promulgada el 14 de diciembre del 2001 y esa es la primera ley que involucra el VIH. Y yo quiero comentar tres artículos, porque hemos discutido ampliamente en los referentes técnicos sobre qué cosas tenemos que mejorar en el VIH y hay un montón de cosas que son de competencia del Ministerio de Salud, muchas probablemente también de competencia del Ministerio de Educación, pero una de las principales cosas que nos importa es modificar esta ley del SIDA que en su momento fue muy buena inicialmente, pero hay cosas que se han mejorado muchísimo y que debieran ser modificables. Y me imagino que aquí en la Cámara de Diputados es el lugar para pedir que modifiquen la ley del SIDA. Entonces, lo de arriba se ve medio cortado. Están llamando al encargado. Ok. ¿Sigo nomás? ¿O esperamos? Bueno, el artículo 3 de la ley del SIDA habla sobre las campañas de prevención, que estas tienen que ser para la población, acerca del virus VIH, su transmisión, sus consecuencias, las medidas más eficaces para prevenirlo y tratarlo, y programas públicos para dichos fines. Y esa es la ley, prevención. Ahora, lamentablemente, nuestro diagnóstico como Sociedad Chilena de Infectología es que las campañas actuales duran entre 2 y 4 semanas al año, los años que hay, no todos los años hay. Las campañas de prevención, a nuestro entender, debieran ser de prevención y educación transversales a toda la población, comenzar en la infancia, en la niñez. Está demostrado que la prevención tiene que partir antes del inicio de la vida sexual para que la gente comience a tener una vida sexual responsable. Los niños en Chile comienzan, o los adolescentes en Chile comienzan a tener una vida sexual activa desde los
los 15 años en promedio. Por lo tanto, llegamos muy tarde cuando hacemos educación tardía. Nosotros proponemos campañas de educación permanentes que sean enfocadas en los grupos de mayor riesgo y que sean en soporte, además, que lleguen a dicho público. Gran parte del presupuesto se está destinando a campañas que salen en prensa escrita y en televisión, cuando sabemos que nuestro principal nicho son los jóvenes y los adolescentes que no ven, no leen el diario y no ven la televisión. Y eso es algo que pareciera que está no siendo cumplido. Las campañas de VIH son muy insuficientes. Ese es nuestro primer diagnóstico. Otro artículo es el artículo 4, que habla directamente sobre el Estado promoverá la investigación científica acerca del VIH, la que servirá de base para la ejecución de políticas públicas y privadas en la materia, sobre la transmisión de la infección, características, evolución y efectos en el país. Se impulsará asimismo las medidas dirigidas a su prevención, tratamiento y cura. Se fomentará la creación de centros públicos o privados orientados a la prevención e investigación de la enfermedad. La verdad es que no existe ningún fondo específico para el estudio del VIH en ninguna de sus áreas, ni de investigación básica, ni clínica, ni de salud pública. Por lo tanto, este es otro artículo que, a nuestro parecer, como Sociedad Chilena de Infectología, no se está realizando. Eso. El tercer artículo que a nosotros nos parece fundamental, quizás, son todos importantes, pero este nos parece muy importante, es el quinto, que es el examen para detectar el VIH, será siempre confidencial y voluntario, lo cual nos parece muy bien, debiendo constar por escrito el consentimiento del interesado o de su representante legal. Esto tuvo una modificación reciente el año 2017, en que a los adolescentes entre los 14 y los 18 años se les permitió a ellos y no a su persona responsable o su representante legal tomar la decisión de la toma. ¿Te puedo, para poder correrla? Permiso. Ahí está. Gracias, muy amable. Ya. Entonces, el artículo 5 fue modificado el año 2017 y en ese se modifica que los adolescentes entre 14 y 18 años menos un día, en el fondo pueden ellos firmar su consentimiento. Tiene la falencia es que si ese resultado sale positivo, se les sigue teniendo que informar al adulto responsable y no directamente al menor. Pero nuestra propuesta como Sociedad Chilena de Infectología es eliminar el consentimiento firmado por escrito y queremos modernizarnos como se hace en general en los países desarrollados proponemos un consentimiento verbal, o sea, la persona se le dice, te queremos tomar el examen de VIH o te quiero tomar el examen de VIH, ¿estás de acuerdo? Sí. Y se marca en el listado de exámenes como un examen más, sin hacer una discriminación con este examen, que tiene más trámite, que hace que sea más engorroso, que hace que muchos médicos, la verdad, no quieran pedir el examen del VIH porque hay que llenar un papel más, hay que entregar un papel más. Y este es un examen que debiera ser tan automático como pedir un examen de sífilis, como pedir un examen de gonorrea, como pedir un test de embarazo. Y estamos de acuerdo que la persona tiene que tener un consentimiento verbal y asentir. Y sería, a nuestro entender, esta es la gran limitación y la gran barrera al diagnóstico. Esos son los tres artículos de la ley que como Sociedad Chilena de Infectología nos parece que podrían ser modificables y al menos, no sé si modificables, el artículo anterior, el de investigación, debiera ser aplicado, porque no hay ningún que se cumpla exactamente. Ahora, yendo un poquitito al diagnóstico, lo que yo les contaba, que yo asumo que ustedes deben saber, pero refrescar ese conocimiento, la epidemiología en VIH en Chile está concentrada en hombres que tienen sexo con hombre. Se estima al 2017 que había 65.000 más o menos personas con VIH, de las cuales ahora en el 2018 se estima que son 73.000, y de los que están diagnosticados, cerca de 43.000-45.000. El 63% son hombres que tienen sexo con hombres al año 2017 y en el periodo 2013-2017, el 2018 todavía no están todos los datos consolidados, vamos a ver algunos en un par de diapositivas más adelante, un 11,6% son extranjeros y un 3,6% son pertenecientes a pueblos originarios. La prevalencia estimada en la población entre 15 y 49 años, que es donde se sacan las principales estadísticas, es un 0,59% de la población.
el número de casos del año 2018, el cálculo estimativo que se había hecho a fines del 2017, iban a ser 6.429 casos, el número real fue 6.948. Nuestra relación de hombre-mujer es 5,9 hombres por una mujer y eso se ha mantenido, ha ido variando lentamente en el tiempo. En un comienzo había más una proporción de 8 hombres por una mujer y ahora aumentando, ha ido aumentando el número de mujeres. Más del 95, yo me atrevería a decir que prácticamente el 99% de los casos son de transmisión sexual. En Chile, afortunadamente, no tenemos transmisión por uso de drogas endovenosas. Y lo que no es transmisión sexual es transmisión vertical, madre a la hija, al hijo. Y el principal grupo afectado es 20-49. Por eso yo mencionaba la modificación en términos de prevención, que si estamos publicando en el Mercurio, La Tercera y los diarios en papel, la gente de 20 años no lee diarios en papel. Al estado de la notificación, cuando se hace el diagnóstico y se notifica al servicio de salud correspondiente, el 68% actualmente está en una etapa asintomática, pero hay un 38% que está en una etapa SIDA, eso significa una etapa clínicamente avanzada. Y eso es algo que si bien ha ido mejorando, en el 2014 era el 47%, en el 2017 es el 32%, esto debiera llegar a ser idealmente el 0%, porque debiéramos poder hacer el diagnóstico en forma temprana. Si nosotros diagnosticamos tempranamente a los pacientes, los podemos tratar en forma eficiente, ellos van a recuperar su inmunidad y van a dejar de transmitir el VIH a otras personas. Por lo tanto, hay un doble beneficio individual y colectivo de salud pública. Esta es la curva que se ve bien claramente cómo han ido aumentando los casos de VIH. El año 2018, ya hace un par de semanas, se lanzó el número oficial y cómo ha ido aumentando un 5,7%, un 3,8%, un 17%, un 19% con respecto al año anterior. 7.000 casos diagnosticados el año 2018. Y yo les pongo esto que no sé si lo han tenido oportunidad de ver, que es lo que se conoce como el 90-90-90, que es una alineamiento de la ONU-SIDA que habla que al año 2020, o sea, al próximo año, a nivel mundial y de todos los países que hubieran firmado esto, Chile incluido, el 90% de la gente que tiene VIH debiera estar diagnosticada, el 90% de esos que están diagnosticados estar en tratamiento y el 90% de esos estar efectivamente tratados. Eso quiere decir con una cantidad de virus tan baja que ellos recuperan su inmunidad y no transmiten el VIH. ¿Cuáles son las cifras para Chile? Según la ONU-SIDA, que solo el 70% de la gente que tiene VIH está efectivamente diagnosticada, de esos el 59% está en tratamiento y de esos el 53% está efectivamente tratado en vez del 90%. Tenemos un gap entonces de 13.000 personas, casi 15.000 personas, 13.000 personas. O sea, estamos bastante lejos de poder llegar a cumplir el 90-90-90, que es a lo que nosotros nos comprometimos para el año 2030 llegar al 95-95-95. No sé si quieren bajar la luz, ¿no? ¿No? Según los datos aportados del Ministerio de Salud de esto mismo, de esto que se conoce como la cascada de atención, ellos estimaban a fines del 2017, no hay datos más actuales, una estimación de 65.000 personas viviendo con VIH. De ellas, 41% que corresponde al, perdón, de las viviendo con VIH, el 71% de todas las personas viviendo con VIH están diagnosticadas, un 87% de ellas están en tratamiento y un 85% de ellas están efectivamente tratadas, y no el 90-90-90. ¿Cuál es nuestra gran falencia como país? El diagnóstico. Por eso mi comentario de eliminar el consentimiento informado escrito, por eso facilitar y hacer el testeo más cercano a la población. Es de Chile con los datos de la ONU-SIDA. Los datos de la ONU-SIDA se alimentan en base a datos que da el Ministerio, pero hemos detectado algunos errores. Por ejemplo, ONU-SIDA habla en su publicación del 2017, no así la del 2018, que cerca del 50% de las embarazadas con VIH se trataban. Eso es falso. Nosotros sabemos que cerca del 98% de las embarazadas. Entonces, si bien hay datos que son bastante confiables, hay otros datos de ONU-SIDA que no. Por eso quise poner los datos de ONU-SIDA y los datos del Ministerio de Salud. ¿Okay? Pero esta es nuestra curva. En el mundo el VIH tiene una curva que se está frenando. En cambio, en Chile, y probablemente por eso estamos aquí reunidos todos, el ascenso ha sido de un 85% desde el año 2010 a la fecha. Y esta es la curva. Aquí
también atendiendo un tema que no ha sido, que no es fácil de enfrentar, pero que es algo que tenemos que manejar, es que el aumento de los casos de pacientes no nacidos en Chile, de migrantes o extranjeros, ha ido aumentando. Vemos cuáles son las cifras. El año pasado se confirmaron 6.900 casos en Chile, de los cuales 4.339 son pertenecientes a chilenos y 2.580 son de extranjeros. No tenemos la información disponible si esos extranjeros se contagiaron en Chile o no. Ese es un dato al cual no existe disponibilidad de ese dato. Tampoco sabemos cuándo se contagiaron. Esto es solo en el momento en que se tomó el examen del diagnóstico. Y acá abajo pueden ver los países de origen de los principales grupos migratorios. Pero yo quiero acotar esta otra diapositiva. Aquí está la misma tabla anterior, los números, cómo van en ascenso el VIH desde el año 2010 a la fecha, en números que van rápidamente creciendo, y vemos que el gran flujo migratorio parte a fines del 2015. Y la situación del aumento del VIH viene desde antes del 2015, viene exactamente desde el 2010. Si bien es cierto que el último año el aumento de pacientes diagnosticados que son no chilenos ha ido aumentando de forma significativa, este es un tema nacional, país, que tiene que enfrentar a la población chilena y a la población migrante. ¿Qué pasa con la transmisión vertical? Aquí vemos en el 2018... en que sí se han cumplido las tasas a las cuales están convenidas de transmisión vertical, siendo que tienen que ser menos del 2% y de hecho es del 0,02%, perdón, la tasa corregida es del 1,8%. El año pasado hubo 388 madres, mujeres embarazadas con VIH y hubo una transmisión vertical de 6 niños. Hubo 6 niños en los cuales no se logró evitar la transmisión del VIH. Eso cumple los estándares internacionales, pero nuestra tasa debiera llegar a ser matemática. No existe la tasa cero matemática, pero muy cercana a cero y se puede erradicar la transmisión vertical. Para esto es una de las principales herramientas hacer el testeo 2 veces en el embarazo. Eso se modificó en la ley del SIDA en el año 2017, pero no se entregó presupuesto. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos. Las modificaciones se han hecho, pero no se ha asignado una partida presupuestaria. Entonces, hay servicios de salud que sencillamente no tienen el dinero para hacer el testeo de VIH 2 veces durante el embarazo. Estas son diapositivas que me facilitaron los pediatras. En Chile, menores de 13 años, hay 430 casos a junio del año pasado. Hay 239 que están en control, 235 que están en tratamiento. Algunos ya han crecido a la edad adulta y pasaron de la pediatría al control en adulto. Han fallecido 73 y hay perdidos, niños que han desaparecido de controles, 43 niños. Entonces, finalmente, ¿cuáles nuestros, como Sociedad Chilena de Infectología, nuestros puntos fundamentales? Educación desde la infancia, educación reforzada en la adolescencia. Esto me parece maravilloso que venga la ministra de Educación, porque es algo que hay que incluir y que es una de las grandes falencias que nosotros hemos podido diagnosticar, en que esto dejó de ser tema a nivel de los colegios, de los liceos. No se habla de educación sexual, no se habla de VIH. Una campaña permanente en adultos, la gente tiene relaciones sexuales todo el año, no solo las 2 semanas de diciembre en que hay campaña publicitaria. Gratuidad en la entrega de condones femeninos, masculinos y facilidad de acceso. Es cierto, hoy día se entregan gratuitamente, pero en un consultorio por la matrona. Un chico de 15 años que tiene relaciones sexuales con su polola no va a pedir hora al consultorio para que le entreguen condones. Eso no ocurre. Tenemos que llevar los condones al público, no el público a los condones. Tenemos que simplificar el diagnóstico, la eliminación del consentimiento informado escrito a nosotros nos parece fundamental y que el proceso técnico de confirmación sigue siendo muy engorroso. La Sociedad Chilena de Infectología lleva más de 2 años trabajando con el Ministerio de Salud. Han habido innumerables reuniones y seguimos en el mismo lugar. Ampliación del testeo de enfermedades de transmisión sexual, no solo VIH, sino que tenemos que pensar en clamidia, en sífilis, en gonorrea. Inicio de la prevención preexposición, que es el famoso PREP, en que han habido avisos y que todavía no se ha concretado. Entendemos que próximamente en junio se supone el Ministerio de Salud va a tener unos lugares piloto. De PEP, que es prevención posexposición, esto quiere decir después de un abuso sexual, después de una violación, después de incluso un acto sexual consentido en que yo tengo dudas o sospechas si la pareja con la que tuve contacto sexual tiene riesgo o no, esto no está provisto. Esto significa drogas de alto costo que en este momento no están cubiertas, y si yo tuve un accidente y se rompió el preservativo, no tengo ninguna posibilidad de tomar un medicamento o la combinación de medicamentos que prevenga la infección, y eso está demostrado su utilidad y no hay acceso a eso.
optimización en la transmisión vertical en términos de lo que yo les comentaba, en que necesitamos una partida presupuestaria para que se pueda hacer un segundo testeo de VIH, y lo que comenzamos, me faltó la I ahí, fomentar la investigación. El artículo tercero, el artículo quinto de la ley del SIDA es un artículo muerto, no hay presupuesto para investigación en ninguna de sus áreas. Eso es lo que yo quería resumirles. Sí, pero la damos, que exponga primero la presidenta del Colegio Médico. Gracias, vicepresidenta, señora Claudia Cortés. Sí, mejor porque ella quiere complementar la información. Sí, en entonces, general, terminada la exposición, bueno, hacemos apoyar, la ronda de preguntas. Apoyar en toda la SOCHINF, a los datos que se han presentado en esta comisión investigadora, y primero celebrar que los parlamentarios hayan decidido ahondar un poco en esto, en por qué hemos fracasado como país. Y yo creo que más allá de los gobiernos de turno, acá hay una responsabilidad de Estado de que efectivamente, mientras otros países, y no solo países del primer mundo, países latinoamericanos, tienen cifras menores, lamentablemente en Chile algo hemos hecho mal. Y solamente me gustaría marcar algunos énfasis. Primero, contarles que desde el Colegio Médico nosotros estamos organizando con la sociedad civil y les vamos a hacer llegar un documento en torno a campañas y algunos puntos que nosotros hemos visualizado débiles, y algunos lo mencionó la doctora Cortés. En primer lugar, desde el Colegio Médico y también con estos coloquios que hemos tenido con la sociedad civil, tenemos la percepción que uno de los primeros errores viene en parte de las autoridades sanitarias, y no solamente desde los gobiernos. Nos queda la sensación de que el Ministerio de Salud, en esta área en particular, es conservadora. Independiente del gobierno, aquí está la nueva mayoría, la Concertación y también la coalición de gobierno actual, en donde no se lograron implementar las políticas que lograran efectivamente prevenir. Existían estas iniciativas locales, estas campañas episódicas, pero no existió una definición de realmente avanzar en ello. Desde nuestra perspectiva, por limitaciones que tienen responsabilidades personas, ya sea en el abandono de deberes de políticas públicas, como también en la responsabilidad de las autoridades que estaban en ese momento para poder entender la relevancia de a poder alcanzar esas iniciativas. Lo que sí debo reconocer también de que este ministerio, el actual en este gobierno, obviamente con las cifras ya conocidas, había impulsado junto con el doctor Carlos Beltrán el apoyo de iniciativas mucho más atingentes a diagnóstico precoz y a iniciar tratamiento y simplificar tratamiento. Pero todavía tenemos un gran problema en las áreas preventivas, y nosotros esperamos que esta comisión pueda desbloquear una ley de educación sexual integral, que es lo único que ha demostrado efectivamente. Ni el condonín, ni en ninguna de ellas puede hacer, ni ninguna campaña publicitaria puede hacer lo que hace la educación sexual integral en los colegios. Y lamentablemente, después de 20 años de estarlo repitiendo, todavía eso no es real en la gran parte de los colegios. Por otro lado, la entrega de condones, tal como lo ha mencionado la doctora, es otra medida que es costo efectiva y que también ha dejado evidencia. Y recientemente algunos de nuestros colegas han iniciado un proyecto bastante interesante en Palena, en donde han podido convencer a los propios apoderados de comunidades rurales, de poder contar con dispensadores de condones, y eso ha sido una iniciativa que esperamos trabajar con el Ministerio para poderlo extender ampliamente. Las campañas hasta la actualidad son débiles. Creemos que seguimos estigmatizando algunos grupos de riesgo y también a población migrante. Yo reitero que las declaraciones del ministro han sido absolutamente desafortunadas, no solamente por el tema de las cifras, sino que también, y vamos a entregar un documento en breve en torno a cómo se hacen las investigaciones con migrantes, cuál es la información que uno puede dar en la prensa, porque ahí también hay una responsabilidad de salud pública. El impacto que puede tener el estigmatizar a una población en particular en el tema de VIH puede hacer que esos pacientes VIH no lleguen a los lugares de atención, no lleguen a los lugares de diagnóstico. Y ese es el error más garrafal, es no dimensionar desde un mandatario de una cartera tan relevante como esta el impacto en toda la población y también en la subvaloración en torno a las poblaciones
chilenas, donde yo creo que para todos tiene que ser de amplio conocimiento que las conductas sexuales en Chile son riesgosas, porque no solo aumenta el VIH, aumentan también todas las enfermedades de transmisión sexual. Nuestra población tiene inicio de actividad sexual muy precoz, con muchas conductas de riesgo, con consumo de estupefacientes, y eso que habla solamente de que nuestros jóvenes son ignorantes, y que ha hecho el Estado seguir traspasando la responsabilidad de esa educación a los padres. Y yo creo que los resultados están a la vista. Solo voy a hacer algunos énfasis en los puntos que ustedes van a poder ver en el documento en torno a un plan que nosotros hicimos, que es como una rúbrica, en realidad, una entrada de dos ejes en torno a los distintos momentos del VIH y cómo podemos ayudar tanto a prevenir, a diagnosticar. Y acá existen algunas propuestas y solo quiero hacer énfasis en algunas cosas. Sobre educación, nosotros desde ya les pedimos a todos los parlamentarios poder avanzar en este proyecto de educación sexual integral, fiscalizar si es que esta sea efectiva, y puede ser desde una mirada mucho más biológica, si es que hay algunos temores como de que alguien va a tener más o menos conductas de riesgo por saber, pero eso hay evidencia en distintos países del mundo de que no ocurre. Lo siguiente es poder avanzar efectivamente a los mecanismos de prevención, como se mencionó acá, condón femenino y masculino de amplia disponibilidad. Esa es la única forma de que la gente deje de tener temor de usar condón, porque hasta la actualidad han empezado algunos pilotos de entrega en la atención primaria, pero no existe condón femenino en todos los centros de atención primaria, y eso es algo que también ustedes deberían preguntar, de por qué no está disponible a la fecha. Porque por lo menos la circular desde el Ministerio de Salud lo establecía solo para mujeres que viven con VIH y posteriormente lo ampliaron a algunos centros como un plan piloto. Pero la idea en este mismo tenor, y también en tomándonos quizá de la ola feminista, es cómo podemos empoderar a las mujeres, que ellas no tengan que esperar que los hombres utilicen condón, sino que sean ellas las que se protejan. Avanzar en un GES de ITS, porque no existen mecanismos diagnósticos, ni siquiera en la atención primaria, ni siquiera en la atención terciaria muchas veces, para hacer diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, y que es un aporte fundamental para el PrEP, que lo voy a mencionar después. Eliminar la burocracia del examen, absolutamente de acuerdo. Y el punto de los 14 a 18 años es algo que hay que aclarar, porque hoy día son jóvenes que se van de la casa muchas veces y que uno tiene que llamar al padre o tutor, que puede ser la pareja o obligatoriamente el padre, para decirle que tiene VIH. Y nos parece que ahí hay una vulneración que hay que modificar a la brevedad. Por último, ¿cómo facilitamos también? Y ustedes vieron el 53% que mostró la doctora de los que saben que tienen VIH, que inician tratamiento, pero que tienen mala adherencia, porque en realidad nuestros sistemas son rígidos. Son rígidos para la entrega de terapia, son rígidos en los horarios. Y piensen ustedes, cualquiera de ustedes que tuviera todos los meses que ir a buscar una receta, todos los meses que ir a buscar una terapia, una farmacia, con todo el estigma social, que no es ir a pedirle a cualquier vecino que le vaya a buscar la terapia, y ahí los sistemas clínicos todavía no nos hemos actualizado. En esa misma línea, entiendo yo que hay un proyecto de ley para aquellos pacientes crónicos, para que tengan acceso a realmente poder ir a su control sin la presión asistencial. Pero imagínense lo que viven nuestros pacientes que viven con VIH. Ellos les preguntan los jefes directamente si tienen SIDA o no. Los presionan a decirles si tienen SIDA o no todos los días, por qué van a tantos controles, por qué están tan enfermos. Y ellos tienen vulneración y muchas veces los echan y no hacen las denuncias por el mismo temor de vivir con el diagnóstico. Y es por lo mismo que creemos que hay que avanzar también en propuestas que vayan al estigma cero en lo laboral. Esta es una de las enfermedades, hay muchas otras, pero en este caso nosotros vivimos el maltrato de los empleadores con los trabajadores que viven con VIH. Por último, creo que hay que mucho que revisar en los protocolos de entrega de las terapias, pero quiero pedirle también a esta comisión investigadora que pueda hacer énfasis en dos puntos que a nosotros, por lo menos desde colegio, nos parece de suma gravedad. La primera tiene que ver con el plan de PrEP. Se nos ha dicho desde el gobierno que se va a iniciar el PrEP en segundo semestre del 2019, pero lamentablemente yo acá tengo una copia que también se lo voy a mandar a la diputada Mix para que ustedes puedan tener conocimiento, del señor
Ángelo González, el encargado del jefe del Departamento de Prevención de VIH en la actualidad, donde hace mención la apertura de uno de estos PrEP y en donde se cuenta solamente con entrega del medicamento tenofovir emtricitabina, test rápido para controles cada 3 meses, preservativos, folletería y vacunación. El resto de las prestaciones no están financiadas, ni consultas médicas, ni recurso humano, ni exámenes para ver si es que tiene otras enfermedades de transmisión sexual, ni ningún apoyo en logística para poder montar el PrEP en los hospitales. Esto le está llegando a los hospitales tipo 1, porque va a ser en el nivel terciario, de todo el país. O sea, quieren montar un sistema de forma impracticable. No hay equipos hoy día donde atendemos 4.000, 5.000 pacientes en VIH con los controles, porque estos son pacientes que no se van de alta, que se puedan hacer de forma responsable para un PrEP. Nosotros también estamos presentando una minuta y lo vamos a hacer con la revisión de epistemónico para poder dar cuenta que estamos absolutamente de acuerdo del PrEP, que sirve mucho, pero implementarlo a la chilena no es solamente un riesgo, es también una falta nuevamente por parte de la autoridad. Y ahí mi último énfasis es que aunque ha estado en la prioridad de la agenda del gobierno, no han estado los recursos disponibles. Nosotros hemos solicitado en los distintos equipos de VIH, yo les puedo contar, en mi ámbito de trabajo particular, en donde llevamos meses esperando refuerzos de enfermera, meses esperando refuerzos de matronería, de todo el recurso humano que se requiere para ello, no hay espacio físico ni recursos hoy día entregados por el Ministerio. A pesar de que todos los equipos han estado disponibles para poder sumarse a las agendas, ya sea de testeo rápido, de absorber todos los nuevos pacientes, pero falta la contraparte ministerial. Y por último, para lo que yo quiero pedir también que esta comisión investigadora pueda solicitar al Ministerio de Salud, tiene que ver con los pacientes migrantes que fueron diagnosticados en nuestro país, que fueron iniciados en tratamiento, en particular pacientes haitianos, y que fueron retornados en los vuelos humanitarios. Nosotros tenemos 2 antecedentes en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y pediría que ustedes solicitaran los oficios al respecto y que también se pudieran tomar las medidas de un paciente que vivía con VIH en un diagnóstico reciente, en una etapa muy avanzada, con una enfermedad concomitante, una histoplasmosis, que fue subido a uno de estos aviones y que a los 2 días falleció en Haití. Otro caso de una mujer embarazada con carga viral detectable que fue subida a uno de estos aviones y fue retornada a Haití. Con las condiciones que están en Haití, ¿cómo este país puede ser capaz de subir enfermos? Yo he notificado a mi jefe directo y también he notificado a la directora de mi hospital, porque me parece que esto, lo más probable es que se esté repitiendo en muchos lugares. Y creo que es una vergüenza. ¿Algo más, doctora Sichel? Muchas gracias. ¿Palabras? Diputado Castro. Presidenta, lo que de manera tan fuerte nos ha planteado la presidenta del Colegio Médico de Chile es un hecho de extrema gravedad, presidenta. No habíamos conocido nunca antes antecedentes de que desde el gobierno de Chile se instalaran en aviones de retorno pacientes infectados graves, como uno de ellos que ha señalado en estado avanzado de enfermedad de VIH-SIDA, y otro que tiene que someterse a tratamiento por carga viral positiva, pero que se sabía y sabemos, presidenta, que en ese país de origen de ellos no tienen la terapia para resolver esta enfermedad. Eso es
un acto de irresponsabilidad política criminal, a mi juicio, y lo digo desde el punto de vista jurídico. Es decir, yo creo, presidente, y pido un cuaderno separado sobre esta denuncia que ha hecho la presidenta del Colegio Médico de Chile, porque esto, a mi juicio, va a meritar una denuncia al Ministerio Público. Al Ministerio Público, presidenta, por la gravedad de la información que aquí se está revelando por la presidenta del Colegio Médico de Chile. Yo me pregunto, ¿cuántos casos más que no sabemos de migrantes que se encuentren en esta condición de labilidad y de enfermedad, que ignoran su situación, que no tienen dónde ir, pueden hoy día estar teniendo el destino de estos dos casos de un solo hospital, que es donde ella trabaja y que consta que tiene información fidedigna? ¿En cuántos hospitales más donde se atienden migrantes con cargas positivas de VIH está ocurriendo lo mismo? Me parece que esto amerita la intervención del Ministerio Público. Eso en primer lugar. Segundo, más allá de este punto, me parece que también la doctora Siche ha puesto un punto de investigación sanitaria que el Ministerio de Salud debiera precisarnos, porque ella ha planteado que existe un PREP, o sea, una prevención antiexposición no financiada para el segundo semestre. Entonces, esta comisión tiene el deber de requerir al Ministerio de Salud, y pido en eso oficio formal, inmediato, o la autoridad si va a venir cuando te lo explique, porque aquí efectivamente se anunció para el segundo semestre esta política de la profilaxis abierta, pública, instalada en las regiones, pero si no cuenta con financiamiento, esto es un chiste, presidente, y esto tiene que aclararse a la brevedad. Y por último, respecto de la opinión que ha dado acá la presidenta de la Sociedad de Infectología, yo quisiera preguntarle por su intermedio a ella, en base a esta contundente exposición que ella hizo como presidenta de una sociedad científica acreditada y muy prestigiosa en Chile, decirle que este problema lo detectamos en la Comisión de Salud del año 2016, y aquí consta, y usted vino, y estuvo el presidente de la época, y estuvo el doctor Afani, el doctor Beltrán, en fin, estamos hablando de otro gobierno, porque este no es un problema de este gobierno, es un problema que se arrastra gravemente el gobierno anterior también, y no tengo en eso ningún miramiento en decirlo. Pero yo quiero preguntarle, con esta batería de propuestas que ha hecho la Sociedad de Infectología, ¿qué de todo eso en materia de campaña comunicacional, en materia de preservativos, en materia de test rápidos, de todo lo que ha propuesto, no hoy, sino hace mucho tiempo, la Sociedad de Infectología, qué es lo que se está haciendo, presidenta? Porque nosotros podríamos llenar palabras y libros de retórica respecto al VIH, todos, no la sociedad, sino que todos, pero otra cosa, y es el propósito de esta comisión, es determinar cuáles son las responsabilidades políticas, administrativas y sanitarias que se han implementado o no para que estemos en una epidemia. Ese es el motivo de esta comisión. Entonces, a mí me gustaría preguntarle qué opinión tiene ella de lo que esta sociedad ha dicho en el tiempo sistemáticamente y qué se ha recogido o no de lo que hoy aparece como el foco principal de la crisis que estamos viviendo y que tiene para un largo tiempo en materia de VIH. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Antes de continuar con las palabras, podríamos al tiro zanjar el tema del oficio propuesto por el diputado Castro respecto del financiamiento del PREP. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sobre ese punto, la doctora dijo que no solamente era el medicamento, sino que tampoco hay personal. Así que yo creo que habría que hacerlo más amplio. Sí. Que dice claramente que no viene recurso humano incorporado, ni tampoco viene en esta parte de los test preventivos. Sí. Les propongo que adjuntemos el mail al oficio pidiendo detalle de la información entregada por la presidenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tiene la palabra la diputada Santibáñez. Gracias, presidenta, y agradezco muchísimo la... Dame un segundo, diputada, cortito. Lo que pasa es que se ha sumado el diputado Norambuena en reemplazo de la diputada Virginia Troncoso. El reemplazo, sí. ¿Dónde está? Sí, se acepta. Ya. No se acepta. Sí, se acepta. Presidenta, a través suyo y agradeciendo la tremenda exposición que se han hecho las dos personas acá presentes. Claudia Cortés, ¿sí? Mi pregunta es,
Hay una pregunta que es quizás de ignorancia, ¿no? Que es cómo llega a la exactitud o cómo llegan a la exactitud de que la transmisión es de hombre a hombre. Finalmente estamos en una pandemia homosexualizada y eso tendría una connotación bien particular. Luego, usted también planteaba que hoy día se quisieran implementar dos exámenes en el embarazo obligatorios, que muchos de ellos no se cumplen. Y mi pregunta es si usted tiene el conocimiento de qué pasa con los médicos que no hacen el examen a las mujeres embarazadas. No hablo solo de la salud pública, sino de la salud privada, porque tendría que ser una responsabilidad de ellos y podría ser incluso un error médico, un error profesional que podría tener otra consecuencia, ¿no? Otra pregunta, son varias para usted, perdón. ¿Qué pasa con el trabajador? Usted también planteó que muchos trabajadores se sentían perseguidos de manera ignorante, les dicen tienes SIDA, porque el tema es VIH. Si también tiene el antecedente de qué pasa con ese trabajador que discrimina, porque efectivamente cuando se instala el tema del VIH en nuestro país, la mayor seguridad se le daba al paciente, con un protocolo de bajo perfil, digamos, de cuidar a la persona, con una serie de cosas específicas. ¿Es perseguido ese sería, no sería trabajador, sino que sería la persona que da el trabajo, el contratador, el empleador? Y, bueno, eso le quería preguntar a usted y aprovecho, hago las dos preguntas inmediatas, Presidenta, a través suyo, por supuesto. A la señorita Isquia. Bueno, hay un tema que para mí es súper importante cuando usted menciona lo de el PrEP. Un paciente PrEP sí se puede dar de alta porque es una persona que está sana, ¿cierto? No es una pastilla mágica asociada a una educación o que aumente percepción de riesgo. Mi tema con el tema es si es a nivel secundario y no terciario, porque una persona que está en un estado terciario es una persona que está hospitalizada, por lo tanto ya a ese nivel no llega. El PrEP es un tema que se tiene que dar a los pacientes ambulatorios, ¿cierto? Secundario. Ese no me quedó claro ahí, si me lo pudiera un poco aclarar. Y por otro lado, no es lo mismo tener 4.340, o la cifra exacta, nuevos diagnósticos en un total de 17 millones de habitantes que tenemos los chilenos, señora Presidenta, a través suyo, que 2.580 casos, que estas son las cifras que se dieron a través de la exposición con el ministro, 2.580 de 1.251.000 y tantos migrantes viviendo en Chile. Hay una proporción ahí que nos descoloca. 4.500 y tantos casos a nivel de tantos millones de chilenos versus 2.000 y tantos casos versus el millón y tanto de migrantes que hay en Chile. En eso yo creo que hay que ser muy específico porque usted mostró un gráfico que habla muy bien donde dice que del año tanto hacia adelante el aumento tiene que ver con el número también de aumento de inmigrantes. Pero recordemos que hay alrededor de 4 años donde esta transmisión sube exponencialmente y no tiene que ver con los migrantes que llegan. Entonces, poner la mano y el énfasis solo ahí me parece que puede ser, sin duda, toca a personas inocentes y le agradezco esa emoción que nos transmite a todos, más allá de que en algunas cosas no estoy de acuerdo por el tema del PrEP y el tema que le planteé, pero creo que hay personas como usted que nos afecta de manera, porque hay una cuestión de voluntad política y de voluntad social también. El hecho de preguntar por qué las campañas no se cumplen es tan fácil como saber que hubo una Pontificia Universidad Católica y un mega que lo dirigía Ricardo Claro, que no permitieron simplemente por sus formas de pensar una campaña que podría haber evitado mucho. El fracaso en la educación sexual es una realidad y es una realidad que no podemos resolver hoy día, sino que debemos accionar. Yo estoy en pro de aumentar la ayuda y la disposición. Y lo otro que quiero, y aquí termino, Presidente, y disculpe que me explaye, invitar al señor Ángelo González, a quien fue mencionado, para que también exponga para el día
10 de junio, lo pido porque tuve una pequeña conversación con él a propósito de su exposición, y sería para el 10 de junio. O le confirmo el día inmediatamente, con lo consulto con mi jefe de gabinete. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Lo de la fecha lo coordinamos internamente, ¿sí? Muchas gracias. Diputado Rosas, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a Isquia, a la doctora Siches y a la doctora Cortés por la presentación. Agradecer la presentación porque realmente la Sociedad de Infectología ha venido opinando hace mucho tiempo también sobre este tema. Lamentablemente sin haber sido escuchada, por eso creo que en varias sesiones yo he preguntado lo mismo a los que han expuesto qué opinan de la ley de SIDA, que ya tiene 18 años, y dónde tenemos que hacer ajustes. Y justamente hoy día nos plantea claramente los temas que tenemos que corregir. Respecto de eso mismo, quisiera preguntarle cuál es su visión del artículo 4, que plantea que existan centros de investigación, pero también desarrollar un poco más la idea, porque no era solo la idea de centros de investigación, sino también de difusión, mucho más de lo que probablemente conocemos respecto de la ley de SIDA o que se conoce en el país. Y lo otro, tengo dudas respecto al tema del diagnóstico, respecto a la incidencia, porque el doctor Afani planteó hace poco que la incidencia en los 62.000 test que se hicieron, test rápido, estaba dando una incidencia de 0.095, lo cual cambiaría la cantidad de probables personas viviendo con VIH, y eso hace más complejo el escenario para nuestro país. Entonces, me gustaría que se refiera a esto. Y, por último, la doctora Siches, Isquia, creo que lo que ha denunciado acá es grave, está dentro prácticamente de los temas de lesa humanidad. Enviar a un país que se sabe que va a fallecer alguien que tiene un SIDA detectado en nuestro país, y una embarazada con VIH, que muy probablemente le va a transmitir a su bebé, digamos, el VIH, creo que es una situación gravísima. Y quiero agradecerle la franqueza y la valentía que tiene de traer esos antecedentes a esta comisión, y desde ya le solicitamos también los antecedentes para la comisión para poder hacer extensivo esto a la Fiscalía. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. Primero saludar a nuestras dos invitadas. Y bueno, hay un par de cosas que quiero preguntar a propósito de la estrategia de los test rápidos. Como ustedes saben, el ministro anunció que en 2 años se tenía que hacer 1.650.000 exámenes. Y no es que nosotros no queramos que cumpla la meta, estamos preocupados porque la verdad es que la cantidad que van hechos durante el primer año es mínima, y no creemos que se pueda hacer más de 1.500.000 en este año. Y yo entiendo que cuando se estipula ese número es porque es el que se necesita. Entonces, respecto de la estrategia, el Ministerio la radica fundamentalmente en atención primaria, en los servicios de salud, en la red y en organizaciones de la comunidad, para los cuales ha implementado unos proyectos que son de 4 o 5 millones de pesos y que las ONG están controlando. A mí me llegó una solicitud, la verdad es que estaban bien complicados, una de estas organizaciones en Antofagasta, porque tienen la indicación del proyecto, yo no sé si es porque ese proyecto fue presentado así o no, pero tienen la indicación de tomar entre 19 y 29 años. Y ellos están tomando en la cárcel de mujeres. Y hay muchas personas que tienen otra edad y que han solicitado ser testeados, pero no existe la posibilidad de atenderlos. Entonces, si la intención es llegar a todos aquellos que lo necesiten, a mí me preocupa que pasen esas cosas. Y respecto de la terapia preexposición,
Se supone que en junio debería estar implementada. Respecto de las dos cosas, tanto del PREP como de el test rápido, ¿cuáles son los recursos que se requieren y que son urgentes para que estas dos cosas se cumplan? Y finalmente, Presidenta, por su intermedio, el diputado Castro insinuó de una presentación o una querella al Ministerio Público a propósito de estas dos personas que habrían sido expulsadas. Sin embargo, yo creo que como comisión también deberíamos oficiar a todos los servicios de salud para pedir información respecto de personas extranjeras, no solamente los haitianos, porque los colombianos también están siendo extraditado. Entonces, sería bueno saber si es que ellos tienen registro de quienes eran pacientes en control y fueron expulsados. Eso, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Yo también quiero agradecer a ambas invitadas por la exposición. La verdad es que nos aclara muchísimas dudas que uno tiene a lo largo de esta comisión. Nos dejan también una tarea súper importante, que es intervenir la ley de SIDA. Yo creo que esta comisión, en ese sentido, estamos todos de acuerdo en que hay que tomar esta tarea que nos dejan. Y, por otro lado, a mí me gustaría saber, porque acá se hablaba de... la diputada Santibáñez hizo mención a lo que expusieron en el gráfico sobre el aumento, que es a partir del 2015. Y a mí me gustaría saber, en esos tiempos, o anterior, o después de aquel año, ¿cuántas fueron las muestras que se tomaron? ¿Cómo resultaron las campañas? Sabemos que las campañas, por lo que han dicho acá, han sido nefastas. Y estoy súper de acuerdo con que las campañas deben tener continuidad, que las campañas no debiesen terminar nunca, ojalá, durante el año. Pero me gustaría saber eso, porque hoy día estamos en un gobierno del que soy parte y la verdad es que cuando se siente que toda la culpa es del actual gobierno, la verdad es que uno... yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que viene desde hace muchos años y la idea es que podamos mejorar en este tema. Por lo tanto, me gustaría saber cómo fueron en los años anteriores las campañas y cuánto fue el número que se realizó de testeos, cuánto fue la meta estipulada y si esas metas se cumplieron. Y por otro lado, respecto de lo que mencionó del viaje, que es lamentable que ocurran estos hechos, que personas fallezcan, pero a mí me gustaría saber ¿cómo esas personas toman la decisión de volver a su país sabiendo también que están corriendo un riesgo? Porque aquí no olvidemos que las personas también tenemos la voluntad, la libertad de decidir si queremos o no queremos irnos. El gobierno hoy día no está obligando a nadie a salir del país, sino que se le ofrece con plena libertad que tomen la decisión si quiere o no regresar a su país. Entonces, yo hago este alcance... y me gustaría tener, o si se puede pedir antecedentes, no sé si al Ministerio de Salud, al Ministerio del Exterior, no sé a quién, pedir información de cuáles son las condiciones y los protocolos que se siguen al momento de que la persona decide viajar retornando a su país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cortito, el tema, ¿sí? Presidenta, primero sumarme a las palabras de la diputada Erika Olivera. No sé si estaremos en muchas comisiones juntas, pero estamos pensando cada vez más igual. Pero muy bien, me parece. Pero aquí hay un tema muy importante que lo quiero, si se puede oficiar, si lo amerita, que todas las expansiones presupuestarias que tengan que ver con este tema del VIH tienen que ver no con el Ministerio de Salud, sino que con el Ministerio de Hacienda. ¿Ah? Entonces, a mí me gustaría oficiar al Ministerio de Hacienda para saber cuál es el presupuesto que se le está dando o que se le ha dado durante todos estos años que estamos investigando para tener esa claridad, Presidenta. No sé si la mesa estará dispuesta. Gracias, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el diputado Celis Andrés. Ah, Ricardo. Están juntos ahí, sí, se me mezclan. Exacto. Claro. Muchas gracias. Bueno y mal. Sí, los tenemos, sí, todos los papeles. Ya. Quería preguntar sobre el PREP. ¿Si hay protocolos específicos de uso? Porque algunas organizaciones y la sociedad civil que han venido acá han manifestado su
duda, es más, su no consentimiento a una disponibilidad amplia, señalando que esto no era como tomar anticonceptivo, así lo, esa fue la expresión concreta que escuché. Entonces, no sé cómo es que se puede responder a esa organización de la sociedad civil que tiene su opinión respecto al PREP. Ahora, yo conversé con una con alguien que estuvo encargado sobre lo del tema del PREP. Me señalaba que el PREP estaba a punto, estuvo en todas las condiciones y solamente quedó cuando vino el tema de cambio de gobierno, el tema de ponerlo a disposición. O sea, que finalmente las compras, los medicamentos, etc. No sé si usted tiene información sobre eso, qué tan pronto están los protocolos para su uso, para ponerlo a disposición en forma amplia. Y sobre el PEP, quería preguntar, ¿existen? Yo soy ginecólogo, trabajaba hasta el 10 de marzo, ¿cierto?, en el sistema público. ¿Para los casos de violaciones sí existen? Sí existen en los servicios de salud público, protocolos, ¿cierto?, para aquellas pacientes que han sido, que han sufrido violación. No sé, me preguntaba recién el diputado aquí, Andrés Celis, que, claro, me preguntaba si existe para personas que tengan la sospecha de riesgo de haber tenido de estar en contacto con una persona. Creo que ahí hay un punto, que ahí parece un punto interesante, pero para, por lo menos para personas que han sufrido violaciones, sí existen protocolos en el sistema público disponible. Y para terminar, yo llegué atrasado a su presentación, pido mi disculpa, venía en el avión, se atrasó, pero sí hay un dato que yo estaba revisando, que este dato y lo mencionaba por su intermedio, presidenta, la diputada Santibáñez, y tiene que ver con el incremento que hay, el tipo de población que hay, migrantes o no migrantes, después de lo que van apareciendo los datos que están hoy día disponibles. Y si uno mirara por tasa, para población migrante y para población no migrante, obviamente las tasas son totalmente distintas y dirían que hay mayor riesgo en la población migrante, si es que uno lo mirara por riesgo. Entonces, yo quisiera explicarle cuál es la explicación de ese, porque si uno va mirando por año, ve que esa tasa se va incrementando también. ¿Pudiera haber una explicación en eso, en que mucha población migrante viene a Chile porque existen tratamientos, ¿cierto?, que están en el auge y que existe a la disposición? Esa es una disquisición mía, pero quisiera saber si ustedes comparten ese tema respecto a la tasa de riesgo, ¿cierto?, como factor de riesgo respecto a población, porque los datos así, si uno lo mirara en forma cruda, así lo dicen, ¿eh? Pero no sé qué interpretación pudiera tener distinta a ese hecho. Y sobre el tema, también adherirme a la consternación que produce lo que relata la presidenta del Colegio Médico, ahí yo haría una, quisiera saber si ellos son deportados, porque aquí ha habido dos políticas, de deportados y personas que van en forma voluntaria, que firman documento incluso. ¿Ah? Ahí hay temas que tienen que ver, pero si son deportados o son personas que fueron de mutuo propio, ¿ah?, que son sin querer liberar ninguna, pero sí creo que son dos situaciones distintas, una deportar y la otra ir en forma consentida. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a intentar, me parece que las preguntas van todas más o menos en la misma línea y en la exposición igual había tanto antecedente que se conjuga con lo que ya hemos tenido como datos en las presentaciones anteriores respecto al presupuesto real de prevención. Por ejemplo, me acuerdo que claramente hablaban el otro día de 5 pesos por persona, que nos daba absolutamente ni siquiera para un preservativo. Pero voy a leer una... ¿Sí? Ah, perdón, pensé que ya no quería hablar, diputado. Ya, después de usted entonces hago el resumen de los oficios. Repetir las otras preguntas. Yo igual me voy a sumar a lo del diputado Ricardo Celis, porque salió un reportaje, claro, de 30 países deportan a inmigrantes con VIH, entonces saber justamente si eran deportados de forma voluntaria. Pero por su intermedio, presidenta, para hacer una consulta nueva, hay un tema que se viene discutiendo hace varios gobiernos. Y quería saber la opinión de tanto
de la sociedad de ustedes como del Colegio Médico. ¿Ustedes están a favor de la venta del test de SIDA en las farmacias? Esa es la pregunta en concreto, porque es un punto que siempre ha estado en discusión y nunca ha habido una respuesta clara. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, igual sumarme, porque no alcanza a terminar, a los agradecimientos del resto de los diputados y diputadas por las presentaciones. La verdad que han sido muy contundentes, por otro lado, muy emotivas. Además, nos parece que más allá de los motivos o de las condiciones, en definitiva, migratorias, hay un acto humanitario allí. Hay un, desde nuestro punto de vista, al menos, conversando, creemos que supera toda aceptación humanitaria respecto de una decisión de esta naturaleza, independiente de la condición legal del migrante, ¿no? Quiero hacer un pequeño resumen de los oficios, porque se han planteado varios, antes de pasar a la respuesta de la doctora Cortés y la doctora Sicha. Oficiar, solicitando a la Dirección de Presupuesto una evaluación del gasto del programa VIH entre los años 2010 y 2018, si están todos de acuerdo. ¿Sí? Un detalle de la distribución de los test rápidos y preservativos en consultorios, nuevamente, porque lo hemos pedido en varias oportunidades, pero no ha estado ese detalle al MinSal. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Un detalle de gasto en materia de compra de medicamentos entre el año 2010 y el 2018, de la Senabat, por supuesto, y a la Dirección de Presupuesto. Obviamente medicamentos relacionados con el tema, ¿no? ¿Sí? Un detalle de programas ejecutados en materia de prevención de VIH en las escuelas públicas, al Ministerio de Educación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El detalle de equipos humanos y materiales disponibles para los tratamientos de VIH a lo largo del país, al MinSal. ¿Estamos todos de acuerdo? Situación de migrantes detectados con VIH a propósito de lo que nos acaba de compartir la doctora Sichet y sumando también a las observaciones que ha planteado la diputada Olivera y el diputado Celis, oficiar a la Cancillería y al MinSal respecto de la situación de los migrantes detectados con VIH que están siendo devueltos en los planes de retorno, independiente de, como no tenemos el detalle en qué situación están, y que ellos nos pudieran dar ese detalle. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Diputado. Sumaría al, no sé si corresponde al Ministerio del Interior o al Subsecretario del Interior. No Cancillería. Yo creo que o lo sumamos. O lo sumamos, sí. Ya, perfecto. Yo creo que es el Subsecretario del Interior a quien le corresponde. ¿Ya? Ministerio del Interior, Cancillería o Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, de Salud. Me parece que ya, corresponde. Perfecto. Ya. Todo de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y el último, respecto de la implementación real del plan de VIH para este año. La verdad que hemos recibido en varias oportunidades y en otras nos ha dejado esperando. El ministro, respecto del detalle, inclusive, y para que lo sepa la diputada Santibáñez, el ministro, cuando estuvo presente en la comisión, vino con Ángelo González, y el ministro le dio la oportunidad de exponer, en función del Plan Nacional, detalles de este, y ha estado igual viniendo. Yo no sé si hoy día se encuentra presente Jorge, otro asesor del ministro, ha estado viniendo a todas las comisiones. Ah, ya, ahí está. Entonces, me parece que tenemos que ver en qué aspectos faltantes al término de la investigación pudiésemos solicitarle al ministerio para poder complementar información. No necesariamente, tenemos que ver la fecha en función de la información, creo yo, de la que ya hemos recibido por parte del ministerio, porque para recibirlo, para que nos diga la misma información que ya nos han dado, yo creo que mejor recibamos a todos quienes ya están planificados, y cuando veamos antecedentes que nos están faltando, me parece que sería prudente cerrar el ciclo nuevamente con el ministerio. No sé si están todos de acuerdo. Eso. Doy la palabra entonces a la doctora Cortés y a la doctora Siche para que puedan dar respuesta a la inquietud de los diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo anotadas muchas de las preguntas, espero no se me haya ido ninguna, varias se repiten. La primera me hizo el diputado Castro, que se retiró, sobre cuál ha sido los avances. Nosotros vinimos, yo vine personalmente en agosto del 2017, en ese momento era miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología, era directora. Así que acompañé a la presidenta de ese momento, y la verdad es que en esa vez también hablamos de testeo, en que eso sí se ha avanzado, ya lo voy a desarrollar un poco más. El PrEP en ese momento era un sueño,
en este momento todavía sigue siendo un sueño, no se ha materializado concretamente aún. Hablamos de condón, los condones siguen siendo un tema en que sí, efectivamente, se reparten en forma gratuita, pero en un consultorio, cosa que no tiene ninguna utilidad. Aquí tenemos que distribuir y salir a la calle y salir donde están los grupos de que más se benefician. Y hablamos de educación, y en educación probablemente no se avanzó absolutamente nada. Seguimos no hablando de educación sexual, ni siquiera desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista de ciencias sociales, de educación, de sexualidad. Ninguno de los dos temas se tocan a nivel escolar. Así que se ha avanzado bastante poco desde la comisión investigadora, que fue el año 2017. Otra de las preguntas que se hizo es sobre el PrEP. El PrEP, lo que está garantizado en este momento, es la droga propiamente tal y el testeo de VIH. El PrEP tiene que ir de la mano con testear a la persona con VIH para estar seguro de que no tenga VIH, porque yo le voy a estar dando, si es que tuviese VIH, un tratamiento suficiente. Eso está garantizado. Lo que no está garantizado son la búsqueda de otras enfermedades de transmisión sexual. Si es alguien que tiene una conducta sexual de riesgo que lo hace beneficiario del PrEP, hay que ir a buscarle sífilis, gonorrea, clamidia, una serie de otros exámenes, y hay que tener horas disponibles de personal de salud, ya sea de matronería, de enfermería, de médicos para atenderlo. Hay que tener un espacio físico. Y está en este momento el Ministerio de Salud enfocando el PrEP a ser distribuido mayoritariamente en centros de atención VIH. La gente que toma PrEP no son enfermos, son gente sana que quiere prevenir enfermarse. Nosotros, como centros de atención de VIH, en general estamos sobrecargados de trabajo, tenemos un flujo de pacientes gigantesco y ya es una atención secundaria a nivel hospitalario, y esto debiera bajar a la población. Por supuesto que hay que educar a los médicos, hay que formar y hay que entrenar gente sobre esto. No es una pastilla anticonceptiva, absolutamente. La entrega de PrEP tiene que ser supervisada, debe ser supervisada por personal de salud. Hay que no solo testear y asegurarse que el paciente no, o la persona no tenga VIH, que no tenga hepatitis B, que no está en este momento, entiendo, no hay presupuesto para dar el testeo de hepatitis B asociado al PrEP, que tenga un buen riñón, que tenga un buen hígado, que no le vaya a ser deleterio el uso de estos medicamentos. Todo eso, que es anexo pero fundamental, no está incluido en el presupuesto de PrEP. Y no es que yo compre la pastilla y me la tome solito, esto requiere una supervisión médica que es bastante estricta. Y por eso yo estoy de acuerdo con que esto no es como tomar un anticonceptivo nomás, requiere un manejo mejor que eso. Sobre, no sé si algo más de PrEP que se me pueda ir. ¿Perdón? Los beneficios son absolutamente innegables. Disminuye cerca del 97% la transmisión del VIH. Es así de efectivo, bien tomado, supervisado. Está absolutamente demostrado. Países como Brasil ya lo tienen incorporado. España, Inglaterra lo tiene masivamente incorporado y han demostrado una disminución de la transmisión del VIH y de los números de VIH en forma significativa. Su uso no está en discusión. El punto es que hay que hacerlo bien, con el presupuesto necesario y adecuado y la supervisión necesaria. El diputado Castro también preguntaba sobre condón. Lo que yo les decía, esto tiene que, el ministerio tiene que salir a entregar los condones a nivel escolar, por ejemplo, dispensadores de condones, como comentó la doctora, y el punto de educación, que es fundamental. Sobre la discriminación a los trabajadores, lo que decía la doctora Siche es muy cierto. El ministerio en este momento tiene una normativa que los pacientes tienen que ir una vez al mes a retirar sus medicamentos. En un paciente que esté estable, que está laboralmente activo, tiene que pedir permiso una vez al mes para faltar a su trabajo, una mañana completa, para poder pedir autorización para que le retiren los medicamentos. Nosotros, como Sociedad de Infectología, hemos solicitado que se haga una entrega más extensiva, como cuando uno es hipertenso, que le entregan los remedios para 6 meses o para 3 meses. Para el VIH eso ha sido imposible y eso va en contra de la adaptación laboral de nuestros pacientes. Nuestros pacientes hoy con VIH tienen una vida que es prácticamente normal si se diagnostican en forma temprana, pero nosotros les estamos poniendo barreras, obligándolos a ir al médico una vez al mes a retirar el medicamento, una vez o cada 3 meses a tomarse los exámenes. Entonces podríamos simplificar eso muchísimo más. Sobre el tema de investigación, me parece que es un tema fundamental. Es algo que aparece en la ley del CIA, que es letra muerta. No hay ningún proyecto, no hay ningún fondo de investigación que sea exclusivo para VIH, como sí han habido y han aparecido fondos de investigaciones para adulto mayor, para algunas otras patologías, pero si bien aparece en la ley, es letra muerta, no hay
presupuesto específico de investigación ni para prevención, ni para tratamiento, ni a nivel de ciencias básicas para desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos medicamentos, ni estudios epidemiológicos, ni clínicos. Hay entidades que lo hacemos, yo trabajo en la Universidad de Chile y logramos hacerlo, pero entramos a competir con una serie de otras patologías sin que se respete el espíritu de la ley de específica financiamiento para la investigación. La diputada preguntó sobre el número de testeo, o la diputada, no me acuerdo cuál de las dos, la verdad, y sobre las campañas. Las campañas han sido malas siempre, esa es mi opinión personal y yo creo que es una opinión bastante colegiada dentro de nuestra Sociedad Chilena de Infectología. Son sumamente estigmatizadoras, esto no tiene que ver con ningún color político ni el gobierno de turno, todas han sido bastante malas, todas han sido muy discriminadoras, todas han sido 2 semanas al año, todas han sido insuficientes y han habido años, me parece que el 2016 o 2017, que sencillamente no hubo campaña. El aumento en forma exponencial del VIH llega más o menos desde el año 2010 y se ha arrastrado por todos los gobiernos que han ocurrido desde el 2010 a la fecha. No tengo información que yo conozca disponible sobre el número de testeos realizados. Sabemos que el año pasado se empezó a testear más, se está testeando con testeo rápido, pero no se está llegando, o sea, se sale a la calle literalmente y se paran afuera del Museo de Bellas Artes, afuera de la Estación Mapocho, a hacer testeo a la gente que va pasando, lo cual es muy bueno, tiene un valor muy importante de hacer el test más accesible a gente, pero también tenemos que llegar a grupos de mayor riesgo, porque si no vamos a estar pescando en esta piscina, pero tenemos que ir a pescar unos pescados más específicos, tenemos que ir a hacer un testeo muchísimo más masivo. El testeo rápido se está facilitando, pero todavía es muy a pequeña escala, se distribuyó en los consultorios, demoró muchísimo tiempo en que se entrenara a la gente, se educara al personal de salud en cómo hacer el testeo, y siguen siendo cuotas bastante minoritarias. No sé si se me va algo más. ¿Perdón? La incidencia. Efectivamente, el doctor Afani ha hecho algunos trabajos de testeo, ha parado afuera del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, testeando a gente ahí, con mucha promoción a grupos de riesgo y a organizaciones de pacientes que han ido a testearse. Por lo tanto, puede ahí o no, no lo sabemos. Esa ha sido la única experiencia de testeo con incidencias mayores. Cuando el Ministerio ha salido a testear a la calle, la incidencia es mucho más baja. Y no es que sean test perdidos, a mí no me parece. Me parece que cualquier instancia de testeo que salga a la calle y que esto lo masifique es bueno. Pero tenemos que enfocarnos en grupos más de riesgo. Solo la experiencia del doctor Afani y de la Universidad de Chile en el Hospital Clínico ha tenido tasas un poquito más altos porque ellos llamaron a grupos de riesgo a que vinieran a testearse gratuitamente en 15 minutos. Todas las otras experiencias de estos como camioncitos que salen a testear han tenido incidencias bajísimas, mucho más bajas que la de la población que conocemos. VIH. Venta de... A ver, primero, es un poquito discriminatorio porque hay que tener la plata para comprarse el test. Eso es lo primero. Perdón, venta y entrega en los consultorios. En este momento se está testeando el VIH en forma con test rápido. No le veo, o sea, no me parece malo, yo creo que todo aporta. Pero focalicémonos, o mi sugerencia es que se focalice en un testeo eficiente. El test rápido de hoy, que dura 15 minutos, después requiere una confirmación. Ese paso sigue siendo extraordinariamente engorroso. Si yo me hago un test rápido aquí en la Plaza de Armas, tengo que ir a tomarme ahora una muestra de sangre y eso se va a demorar en general un mes en volver, porque tiene que ir al Instituto de Salud Pública, hacer 3 pruebas paralelas, llegar al centro. Y eso es algo que, desde el punto de vista técnico del laboratorio, se puede facilitar. La Sociedad de Infectología lleva 2 años en 50 reuniones, seguimos donde mismo, y eso está sumamente enlentecido todavía. Hacerse el autotesteo en la casa es una posibilidad, pero vamos a volver a tener la misma piedra a tope, que vamos a necesitar un test confirmatorio que se va a volver a demorar un mes en el Instituto de Salud Pública. Entonces, no sé, aporta, sin duda, pero me parece que es mucho más trascendente como gobierno y como Estado que se optimice el testeo que tenemos hoy en día disponible. Yo el año pasado fui invitada por el estado de Massachusetts a conocer todo el manejo del VIH del estado de Massachusetts. Ellos ni siquiera usan test rápido. Su test tradicional, que es el mismo nuestro, ellos son tan eficientes que en 24-48 horas tienen el resultado confirmado. Ellos dejaron de hacer testeo rápido de 15 minutos porque la verdad es que en un día tienen un resultado ya listo con toda la confirmación oficial. No sé si nosotros vamos a llegar a ese nivel de eficiencia y mientras tanto el test rápido sin duda que sirve mucho, pero tenemos que agilizar todos los pasos que vienen después. Doctora, disculpe, sobre el punto,
¿existe hoy día un protocolo que hace que se ponga más lento el proceso o es solo por un problema de burocracia? Es el mismo protocolo que está vigente hace 20 años y que no se ha actualizado, y la tecnología en términos de laboratorio ha mejorado muchísimo y todavía dependemos de una prueba de confirmación de identidad, porque antiguamente, hace 25 años, la gente usaba el carnet de identidad de otra persona. Eso ya no es así, ahora hay un montón de otras formas de verificar identidad. Entonces, si yo me tomo un test hoy, se va al Instituto de Salud Pública, se demora más o menos 3 semanas, el Instituto de Salud Pública se toma su tiempo y después vuelve y me vuelven a tomar un segundo test para saber que yo soy yo. Eso no se hace en ninguna otra parte del mundo, el test de identidad, por ejemplo. Entonces ahí ya perdemos otra semana más. Bueno, muchas gracias. Primero pedir las disculpas por mi exabrupto, pero más que sensibilidad, yo quiero decir que es un poco de ira con el sistema sanitario. Yo entiendo que quizá aquí no había de nadie la intención de enviar en retorno humanitario, porque ellos no están exonerados del país ni por ninguna causal, ni expulsados, pero sí son personas que tienen limitaciones idiomáticas y que obviamente el sistema tiene la responsabilidad de darle la información. Entonces, haber dicho, sobre todo en el momento político de Haití, yo creo que era personas muy vulnerables que requerían información y que alguien le dijera que efectivamente si quieren irse de todas maneras a morirse a su país, lo pueden hacer. Pero en general, muchos de esos pacientes a nosotros no se nos mueren en Chile. Y lo más probable es que en Haití sí iban a tener resultados peores. Lo mismo con las embarazadas. Yo creo que son personas de mucho riesgo y por eso saludo mucho que les interesan los parlamentarios. Yo creo que una de las cosas que tienen que pedir hoy día es justamente cuál es el protocolo para subir a alguien a un avión, si él sabe realmente a lo que va, las condiciones o dónde va a llegar. Y lo segundo es que hoy día mismo las personas que se suban mañana a un avión, hay que estar claro que ese protocolo se esté cumpliendo, porque si no, en definitiva, hay algún grado de irresponsabilidad, de tercerizar todo en la persona que viaja, que está sola, enferma en Chile, pero no sé si alguien le dice si te vas a morir con esa claridad, y de que acá sí existen oportunidades, que después cuando estés más sano vas a poder retornar en otras condiciones. Hay terapia, a veces acceso allá, son algunas de las terapias, quizá pueda hacer un retorno, y yo creo que ahí está la gran deuda. Sobre el tema de PrEP, nosotros, ustedes no sé si saben, pero yo soy una partidaria de que los médicos nos separemos mucho de la industria. He defendido la agenda de que seamos médicos y médicas sin marca, y por lo mismo, y porque sé que hay mucho temor de algunas organizaciones sociales, esperamos tener un poco una resolución desde la evidencia más tranquilizadora a las organizaciones sociales de que el PrEP no es un negociado, de que le queramos dar pastillas a la gente para que nos lleve a viajes a algún lugar. No. Y eso sí está dando resultados. ¿Por qué? Y eso sí hay que aclarar que el PrEP es para población de riesgo, o sea, gente que va a estar muy expuesta al VIH, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, parejas cero discordantes. Esa población es la que va a ser beneficiaria. Nosotros esperamos tener este resultado pronto y también decir qué trae el PrEP. Y yo no creo que haya mala voluntad del Ministerio de Salud, de las autoridades locales, sino que es Hacienda quien, en definitiva, no ha dispuesto los recursos, pero creo que todos tenemos que pedir que si vamos a implementar algo tan relevante como el PrEP, que nos puede empezar a mostrar cifras más favorables, tenemos que exigir que sea con todas las de la ley. Lo mismo pasa con el testeo del VIH. El test rápido se está implementando en la atención primaria con la misma gente. No hay ningún cristiano nuevo en la atención primaria para poder montar esto. Entonces, pensar de que es comprar el insumo y que alguien lo va a implementar es no solo ingenuo, sino que me parece que es un poco irresponsable. Y en ese sentido yo impulsaría que fuera el propio Ministerio de Salud, el propio señor Ángelo, que también exponga cuáles fueron los recursos que no les aprobaron y por qué no se puede implementar bien. Porque en esto, obviamente, y con esta comisión investigadora, ya no es solo culpa del Ejecutivo. También va a ser en parte del Legislativo, que ha permitido que hoy día, observando las falencias
que existan, estas permanezcan. Solo quiero reforzar algunos puntos, porque como decía la doctora, llevamos mucho tiempo diciendo cosas que hay que modificar en ley de VIH, y ojalá que ustedes nos puedan ayudar a que esas transformaciones existan, porque uno va a tomarse un test en el sector privado, es mucho más sencillo, todavía el sector público tiene mucha burocracia, esto de que te pidan el VIH como si fuera un hemograma, yo creo que ahí hay que lograr transformar algunas cosas y ustedes ahí nos pueden ayudar mucho. Yo quiero reiterar lo de la ley de educación sexual integral, porque esto no es solo VIH, es gonorrea, es sífilis, es una vida sexual poco sana. O sea, nuestros adolescentes tienen pocas herramientas para llegar a vivir su sexualidad y en todos los países que han podido incorporar estas herramientas los resultados son mucho más satisfactorios. Me quedo lo de las tasas, bueno, lo dijo la doctora. Hicieron el los carritos y llegaba a población que con suerte había tenido su primer contacto sexual, obviamente no iba a tener VIH. Entonces las tasas fueron muy, muy bajas, pero los testeos que se hicieron donde llegó población específica fue alta. Hay que masificarlo y yo soy partidaria personalmente de que hay que masificarlo tanto como al autotesteo. Yo creo que no podemos pretender seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes, pero sí, en los países donde autotesteo hay un número de teléfono 24/7 en donde uno llama y tiene todas sus, responde todas sus preguntas y el estigma en esas sociedades no es como las en Chile. La gente todavía en Chile cree que si tiene VIH se va a morir. Y eso es porque no tenemos educación. Nadie sabe lo relevante que es el diagnóstico precoz. La gente tiene miedo de acercarse a los centros de salud, prefiere no saber que tiene VIH. Y esa es la estupidez más grande del mundo. Tienen que todos intentar buscar su diagnóstico lo más precoz posible, porque si tienen un diagnóstico precoz van a vivir hasta los 80, 90 años. Lo más probable es que sin ningún problema, y hoy día existen tratamientos mucho mejores. Sobre los temas de las tasas, yo creo que ustedes también tienen que aclarar un poco, y por eso también vamos a hacerle este documento para migrantes, porque las tasas son más altas en la población migrante, pero eso no es casual. La población migrante tiene una serie de otras características y determinantes sociales que la hace migrar, tanto que es población activa, como también muchas veces por razones de salud, muchas veces por viene muchos pacientes que están diagnosticados a buscar tratamiento, pero son las otras poblaciones las que nosotros también no podemos como estigmatizar, y las tasas han ido aumentando, pero son bastante estables. Y eso pasa en todos los países del mundo donde hay población migrante. Pero en relación a las cifras chilenas, por N, por número de pacientes tratados, nosotros tenemos un problema local de todas maneras. Y creo que ahí ya he respondido casi todo. Solo les reitero que nos ayuden a modificar la ley VIH y una ley de educación sexual integral. Muchas gracias, doctora. Una consulta que se me quedó en el tintero a propósito de una de las presentaciones que hicimos al inicio con el ministro. La capacidad o la cantidad de profesionales, sobre todo de infectología, disponible para estos centros que se tienen que implementar o que están anunciados de implementar. Es sumamente deficiente y una alta concentración, como probablemente la gran mayoría de los especialistas en el país. En Santiago somos bastantes, hay varias ciudades grandes de Chile que no tienen infectólogo. Hay otros ejemplos al contrario, por ejemplo, en Punta Arenas, en que tienen un infectólogo disponible hace 5 años. Ellos lograron mejorar todos sus índices, que tienen que ver no solo con VIH, sino con otras enfermedades transmisibles, con control de antibióticos, una vez que ellos tuvieron y contaron con un infectólogo. Pero hay todavía un déficit de formación bien importante. Hay centros que se están tratando de abrir o que se han intentado abrir que no tienen infectólogos o que no tienen especialistas y que se pone a trabajar gente que no está con la formación. El VIH es una patología compleja que requiere una especialización bien acuciosa para poder manejarlo. Ese es en el área médica estricta y tenemos un déficit mayor en términos de psicólogos, apoyo de nutricionistas, que también se supone que está avalado por el GES, químicos farmacéuticos, matronas, enfermeras. Muchos de los centros de atención no cuentan con el estándar mínimo que está establecido de cuántos números de químicos farmacéuticos por pacientes atendidos. La gran mayoría de los centros en Chile no cumplen ese estándar. Aumentar las plantas, formar más médicos, más especialistas en la especialidad específica, ¿perdón? Más capacitación, sí.
Hoy día tenemos equipos que están pidiendo cargos y desde el Ministerio de Salud todavía no salen los cargos. Hace más de un año. Eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces, para la implementación tenemos limitaciones. ¿Les parece oficiar también en ese tema? A mí me parece que no es menor, no lo habíamos saltado, pero es fundamental porque recuerdo muy bien que el director del Hospital del Carmen me dijo, no, tengo infectólogo, tengo todo listo, el policlínico, y no pero tengo ellos profesional. No han abierto un cargo para tener infectólogo. ¿Les parece que podamos...? Sí. Diputado. Sí. Yo creo que no... Sugeriría que no nos vayamos haciendo oficios cada vez, sino que esperemos en el consolidado de la comisión, porque si no la comisión no tendría... objeto funcionaría como una comisión de las permanentes y cada vez estar enviando oficios. Entonces yo creo que el documento sólido que debiese salir finalmente, que debiese ser el documento de conclusiones de la comisión, debiera tener estos elementos contenidos allí como las recomendaciones, las observaciones. Disculpe, diputado, lo que pasa es que hay mucha falta de información. Nosotros podemos construir en base a las exposiciones, pero van saliendo los temas y nos vamos teniendo datos duros de la realidad. Yo creo que más allá de que efectivamente podamos acceder o no a la información que se plantea acá, para ir complementando aquella, de hecho nosotros tenemos elaborado algunos cuestionarios. Ah, sí. Ya. Lo único que solamente decirle a los parlamentarios que no se hagan muchas expectativas de que todos esos datos van a estar, porque lo más probable cuando uno va, ellos tampoco saben, ni el recurso humano, ni la unidad, ni los pacientes, ni muchos de esos datos. De hecho, estos datos mismos de migrantes estaban reconstruidos y son datos inexistentes en el país. Entonces, quizás justamente en eso... Si salen los cargos y el delta y los pacientes existentes podrían ser, pero muchos de las cifras, de los datos que ustedes quieren para hacer la propuesta específica, lo más probable es que el Ministerio de Salud no los tiene. No tiene claridad de cuántos médicos tienes contratados en el país, de hecho. Hay datos que nosotros como centro, que somos el centro principal de VIH el más grande, podemos aportar y que nosotros tenemos datos de migrantes. Y esto es porque no sé mucho cómo funciona, pero una de las cosas que me parece fundamental recalcar es el tema de investigación. Hay un Ministerio de Investigación y Ciencias nuevo que también debiera ser partícipe de por qué no se está destinando presupuesto a una ley que dice que hay que investigar en VIH. Perfecto. ¿Alguien más? Diputado. No, Presidenta, yo comparto lo que dice el diputado Celis, porque finalmente aquí, después de esto, tiene que salir un informe. Yo creo que en ese informe es donde uno, por lo menos esta comisión, va a tener que dejar de mostrar las falencias que hay hoy día, las deficiencias. Y lo que decía la doctora Cortés, casi le cambio el apellido, yo creo que es un punto súper bueno, porque ellos sí tienen las estadísticas, sí tienen la información. Entonces, es súper bueno a lo mejor que ellos nos hagan llegar lo que tienen, porque eso también nos va a servir a nosotros para complementar e incorporar después en el informe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí, agradecemos nuevamente la participación, la buena disposición y además los contenidos que hoy día nos han podido traer a esta comisión. También a los diputados y diputadas asistentes por haberse cumplido el objeto de la presente sesión. Esta se levanta. Thank you.